acción. Buenos días. Estamos en el curso de huerto familiar en el sector Los Periodistas y vamos a enseñar aquí un procedimiento que es muy sencillo para reproducir o propagar cebollín una vez que ya está cosechado, ¿verdad? Esto es un método de propagación, se llama asexual. Lo bueno de trabajar con esto es que tú utilizas la parte que vas a usar en la parte gastronómica en la cocina, la cortas y la utilizas. Entonces, separamos la planta así de esta manera. Le hacemos un pequeño corte, más o menos a esta altura, ¿verdad? Aquí ya tenemos uno elaborado, pero vamos a hacerlo de nuevo. Esto en la parte de abajo tiene unas raíces. Lo ideal es que cuando lo cosechemos recién cosechado, es mucho mejor. Aquí ya la raíz está un poco seca. Le hacemos unos pequeños cortecitos a la raíz y le quitamos la muelita esta que está aquí. ¿Para qué se le quita la muelita? Lo acabo de explicar. Uh-huh. Sí, para que la planta reciba información que ha sido atacada, tanto por el corte longitudinal de arriba para el uso, ajá, y por debajo, entonces genera, digamos, una información de que ella se va a defender y va a fortalecerse para generar nuevos brotes, ¿no? Ajá. Y esto, la idea es que la planta crezca rápido, necesita bastante humedad. Se puede sembrar incluso en un medio acuoso, o sea, en agua, ¿verdad? Le podemos colocar ahí alguna sustancia nutritiva o señala para allá segundo. Mira, la vamos a trasplantar a ese caucho que acabamos de elaborar con un sustrato que se hizo allí. Entonces vamos a seleccionar, aquí hay dos tallos. Cuando uno le corta la muela, no le puedes cortar completamente la raíz, casi no tiene raíz. Pero estoy cortando la muelita para que se ponga grueso el tallo. Bien, listo.